Esta foi unha das vistas que desde o Adarve deixou o gran desfile pola muralla. Os fortes deste monumento bimilenario viron pasar a súa historia rodeado de multitudinario público, desde o máis alto, sentados no asfalto. Calquera sitio serviu para gozar deste grandioso paso capitaneado polo gran César e autoridades, as tropas romanas e as tribus castrexas. Espectacular, la verdad es que espectacular. Sen palabras quedaron os miles de visitantes que viviron este imperio por primeira vez. Me lo imaginaba grande, pero no grandioso, como diría la palabra de Roma. Me parece una Roma aquí en Lugo divina. No tengo palabras para describirlo. Divino. Unos monstruos que vivimos por ahí paseando. Muy bien, muy bonito, de verdad. E despois de 17 anos, tampouco defrauda aos que repiten. Mucho ambiente. Yo creo que esto va más, tiene más gente y es bueno para la ciudad porque los restaurantes y los hoteles y está bien. Colas para entrar nos campamentos. Vamos a mirar y a conocer todo. Rúas por momentos intransitables. Muchísima. Anoche estuvimos nosotros, mi marido y yo, por ahí a las 10 de la noche y nos andaba por la calle Los Vinos, ¿eh? Y ni por aquí. Una cosa maravillosa, a mí me encanta esta fiesta. Actos abarrotados como organizado polo Concello diante das figuras dos fundadores para recoñecer o traballo das 44 asociacións de recreación histórica que participan estes días na festa. El ambiente ya de por sí de Lugo, de tapas, pues, se une pues, los espectáculos, la gente, y eso pues, es una maravilla, y a mí me encanta. A Lucus Augusti recibiu a visitantes de todas partes. De Madrid. De Bilbao. De Gijón. Que se deixan levar pola época. De romana, normalmente. De romana, soy Flavia de Burdigala. Voy reciclando cosillas que encuentro por casa y busco en internet cosas para, bueno, hacer, por ejemplo, el hacha, la cabeza. Esta es una careta que tenía por ahí tirada y, bueno, hay que aprovechar las cositas. É como estar nunha película en vivo ou meterse nas mellores páxinas dos libros de historia. Encantadísimo, he leído mucho sobre Roma, pero nunca había podido ver cómo se movía en campo de batalla o el tipo de formaciones que tenía. Porque cando menos o esperas neste viaxe no tempo pasan os tambores ou saen os escudos e espadas. E o poder do Ar de Lucus, que un ano máis volve a arder de éxito.